Mi nombre es Francisco Iguren Praeli. Soy egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y desde hace 35 años soy profesor de su Facultad de Derecho. Si tengo que pensar en aquellos acontecimientos importantes que me ha tocado vivir como estudiante y como profesor en nuestra Facultad de Derecho, yo recuerdo particularmente algunos años de mi etapa de estudiante en la facultad donde se dieron algunos hechos que creo marcaron la historia de nuestra facultad. Estoy hablando ya allá por el año 73 a 75, 76, donde en la Facultad de Derecho se había puesto en marcha una reforma de la enseñanza, introducir una participación activa, materiales de lectura, muchas de las cosas que años después hoy se han asumido. Pero en ese tiempo fue una experiencia conflictiva. Muchos profesores más tradicionales se oponían al cambio, a la innovación. A nuestra facultad, esencialmente cuna del derecho civil, empezaba a desarrollarse en el derecho público. Bueno, ese debate que involucró a profesores, también involucró a alumnos y se dio un contacto, una alianza, digamos así, entre algún tipo de alumnos interesados en la mejora académica de la facultad y algún tipo de profesores que diseñamos cursos en común y hubieron dos acontecimientos que no olvido. Una asamblea general de estudiantes donde el sector más conservador de estudiantes intentaba la renuncia del doctor Lorenzo Solesi, que era el jefe del Departamento Académico de Derecho, y después de un debate muy encendido, él quedó firme en el puesto. Como también cuando otra vez ese mismo grupo de estudiantes quiso impedir que el profesor recientemente fallecido y muy recordado Jorge Avendaño ingresara a dictar clases precisamente en mi salón, su clase de Derechos Reales, y le hicieron una fila hasta que un grupo de matones esperaban en la puerta para impedirle el ingreso. Y bueno, hubo un forcejeo, empellones, golpes, y Jorge entró a mi salón a dictar. Dictó la clase y ahí acabó el incidente. Entonces fueron un escenario quizás no muy conocido en la facultad, de confrontación, de debate, pero que sirvió para sentar las bases de lo que sería una nueva forma de enseñar el derecho. La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que va a cumplir 100 años, yo creo que tiene una trayectoria muy destacada, pero una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque hay un prestigio construido que hay que mantener todos los días. Y yo creo que hay cosas que han hecho fuerte a nuestra Facultad de Derecho. En primer lugar, la pluralidad. Pluralidad en profesores y también en opciones de los alumnos. La nuestra no es una facultad que quiere formar un solo tipo de abogado, sino quiere darle una buena formación jurídica a personas que van a escoger distintas opciones profesionales en la vida. Yo creo que eso es bueno. Creo que también nos ayuda mucho, y esto viene seguramente de toda la universidad y letras, la visión humanista. O sea, que el abogado no solo debe ser un abogado cuadriculado en sus códigos o en las leyes, sino que tenga una preocupación también por la realidad de su país, una voluntad de compromiso, de contribuir a construir la justicia, de luchar por un país más justo, mejor. Entonces yo creo que la universidad forma un tipo de profesionales que pueden dirigirse a la gestión pública. Hemos tenido como egresados a muchos ministros, exministros, hemos tenido ahora jueces, fiscales destacados y también en el mundo privado, muy distinguidos abogados en estudios profesionales, investigadores, académicos. Yo diría que esa es la riqueza, la fortaleza de la universidad, no formar un solo tipo de abogado ni tener un solo tipo de profesor, sino buscar ser bueno, tener excelencia profesional, pero un compromiso ético y moral que diferencia el sello de la Facultad de Derecho de la Católica y de quienes salen de aquí. Bien, creo que estos primeros 100 años de vida de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú son un acontecimiento muy importante que debemos celebrar con alegría, con orgullo, reconocer el esfuerzo de, durante todos estos años, los profesores, trabajadores, administrativos, estudiantes y egresados que han dado su mejor esfuerzo para hacer de esta facultad lo que es la más importante de nuestro país en el campo del derecho. Creo que hay que estar alegres, hay que estar también conscientes del reto que significa esta responsabilidad. Me siento parte de esta historia y de esta celebración. Más de 2/3 de mi vida han pasado en esta facultad y en esta universidad, y por eso estoy muy contento y saludo a todos los colegas profesores, a los estudiantes, a los egresados y a los trabajadores de esta facultad que la hacen grande y la hacen cada día mejor.